de la proposición de ley de derogación de la ley 6/2002 de 2 de agosto de la Generalitat de Estatut del expresidente de la Generalitat que presenta el Grupo Parlamentario Esquerra Unida. Y para la sua el tor a favor de la palabra el ilustre diputado señor Blanco, una volta el señor secretario primer haya fet lectura del criterio del Consejo. Señor secretario primer. Muchas gracias, señor presidente. El Consejo, en su reunión del día 5 de diciembre de 2014, acordó manifestar al SCORS el criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de derogación de la ley 6/2002 de 2 de agosto de la Generalitat de Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida, lo cual comunicó a este SCORS mediante escrito con número de registro de entrada 104.288, boletín oficial del SCORS número 301 de fecha 30 de diciembre de 2014. Pasaríamos así al debate de la iniciativa, si sus señorías no tienen inconveniente. Muchas gracias, señor secretario primer. Bé, pues si no hay inconveniente, ahora sí es el tor del señor Blanco para la defensa de la presa en consideración de esta proposición de ley. Señorías, no es la primera ocasión que portem aquesta proposta i en què fem aquest debat durant la legislatura. Saben vostès que el ple del 28 de novembre del 2012 ja ho van fer i el resultat de la votació va ser desfavorable pel vot en contra del Grup Popular i l'abstenció del Grup Socialista. Però des d'aleshores han passat algunes coses que podrien haver fet-los canviar d'opinió. Podrien. Per a començar, dos expresidents dels que han fet ús de les prebendes, dels privilegis, de les prerrogatives, diguem-li vostè com li vulguen dir. El senyor Marí, en aquell debat, ha dit dels drets. Bueno, com vulgui dir-lo. Dos d'aixòs expresidents tenen problemes seriosos amb la justícia per casos de corrupció que posen encara més en dubte la seva honorabilitat. Parle del senyor José Luis Olivas, que està a punt de seure's a la banqueta dels acusats per frau fiscal i que, a més, està també querellat pel cas Bankia. I parle, com no, del diputat absentista d'esta cambra, de l'expresident Francisco Camps, que en aquests moments és querellat per la Fiscalia Anticorrupció en relació al negoci per a alguns, ruïna per al poble valencià, de la Fórmula 1. Jo crec que és un fet a tindre en compte. De quatre expresidents de la Generalitat, dos amb problemes a la justícia. Algun altre sembla que s'ha lliurat, però d'honorable també tenia ben poc. Ahí estan les converses telefòniques que van ser gravades. I davant d'això, nosaltres tornem a presentar aquesta proposta. Creiem que és important que els grups parlamentaris fixen posició i que es puga prendre en consideració la proposició de llei perquè després sigui tramitada i aprovada, esmenada, per a que puguem derogar la llei o, si algú vol plantejar, com és el seu dret, una reforma de la llei, no una derogació, també tindria l'oportunitat. Perquè, clar, mentrestant, el president Fabra parla de regeneració política i d'exemplaritat, però no fa cap proposta que afecta aquests privilegis dels expresidents. En el seu moment, en el mes d'octubre de l'any 2012, el Consell va emetre un dictamen sobre aquella primera proposició de llei que presentàrem des del grup d'Esquerra Unida i va manifestar-se obert a estudiar una reforma de la llei per a revisar tant temporalment com materialment les prerrogatives dels expresidents. Però no ha fet cap proposta. Miren vostès que tenim una llau de projectes de llei que s'està legislant sobre tot i sobre tots, que se parla de senyes d'identitat, de reducció de diputats,
que van a intentar carregarse buena parte de la autonomía de alguns del sens estatutaris. Però de tocar els privilegis dels expresidents, res, ni pruna. Fa més de dos anys, diu el Consell que està obert a revisar-los, en la intervenció del Grup Popular es diu que estan oberts a revisar-los, però no volen revisar-los, perquè no fan cap proposta. Ni el Grup Parlamentari Popular, ni tampoc el Consell al qual recolza. Pot ser una explicació siga la que va donar el senyor Fabra l'altre dia en l'entrevista, la famosa entrevista en la cadena SER. Li preguntaren. I jo, que estava escoltant-la, vaig agafar ràpidament un bolígraf per a prendre nota, perquè va dir algo així com: estos temes no se pueden plantear sin conocimiento de por qué se pactaron en su momento. Ui, jo vull saber-ho. ¿Por qué se pactaron en su momento? Me interesa, ens interessa, valencians i valencianes, a ver, ¿per què no es poden plantejar estos temes i per què es van plantejar en aquell moment, en un procediment de lectura única, en un pacte entre els dos partits majoritaris, que únicament Esquerra Unida va votar en contra, un pacte entre Zaplana i Pla, un pacte que, per cert, no ens acompanya avui, però firmaren els síndics del Grup Popular d'aleshores, Alejandro Fontdemora, i del Grup Socialista d'aquell temps, Ximo Puig. Voldríem saber què vol dir Fabra quan diu per què se pactaron en su momento. Però el cas és que ara és un altre moment. I si nosaltres estàvem en contra en aquell moment, i ahí estan els vots dels diputats i les diputades d'Esquerra Unida, en este moment de crisi econòmica, de retallades, de vulneració de drets i d'indignació popular davant d'aquesta situació, davant d'aquesta estafa, en aquest moment encara hi ha més motius. I per això presentem aquesta proposició de llei que ens dona l'oportunitat de respondre a l'exigència de la ciutadania d'acabar amb els privilegis d'una mal anomenada classe política que en aquest cas damunt no es poden justificar per l'exercici de cap funció. Senyories, per favor, perquè nosaltres ens preguntem, guarden silenci. Què fan els expresidents? A qui reten comptes? Quina és la funció que tenen encomanada? No ho sabem. Se'ls donen una sèrie de prerrogatives, privilegis, prebendes, el que vulguem dir-li, cotxe oficial, conductor o conductora del cotxe oficial, per cert, personal eventual. Sembla que el senyor expresident no pot conduir-lo un conductor de plantilla que hagi accedit per oposició al seu lloc de treball. Ha de ser un eventual, un enxufat. Dos assessors també eventuals, enxufats, una oficina amb local i pressupost, seguretat personal, i tot això, a més, amb moltíssima opacitat, perquè hem preguntat moltes vegades quant ens costa aquest tipus de servei, que sembla que el senyor Zaplana tenia una escorta nit i dia de policia autonòmica a Madrid, i no es contesten en el Consell. Per tant, privilegis amb opacitat, precisament que la ciutadania vol desterrar de la vida pública. I es justifica tot això suposadament en la dignitat del càrrec. Jo insistisc, ja no estan desenvolupant un càrrec, són expresidents, i quan un és expresident ha de ser tractat com un ciutadà o una ciutadana més. En tot cas, podríem plantejar la regulació d'incompatibilitats, d'obligacions, però no d'una sèrie de privilegis o prebendes que no tenen cap sentit i que no tenen cap relació amb la dignitat de les persones. Miren vostès, senyories, la dignitat d'un expresident no es mesura en l'ús que fa del cotxe oficial. La dignitat d'un expresident té a veure amb el seu comportament personal, quan és president i quan deixa de ser-ho. I nosaltres tenim així a un expresident que parlava amb els seus amiguitos de l'alma, te quiero un huevo, que eren els corruptes de la trama Gürtel, i que demostra molt poca dignitat absentant-se constantment de les sessions d'aquestes corts de les quals encara és diputat. Això no és ni dignitat ni honorabilitat, i per tant no en valen aquestes justificacions. Com dic, nosaltres presentem aquesta proposició de llei que dona l'oportunitat de decidir si volem una derogació, com és la nostra proposta, d'un estatut que es va aprovar per lectura única, per consens de dos partits majoritaris i en el vot en contra d'Esquerra Unida l'any 2002,
o si volen, el seu senyor i és optar per la reforma, perquè ho tenen ben fàcil. Voten a favor de la presa en consideració i després presenten esmenes. I així veurem si de veritat hi ha voluntat de revisar temporal i materialment alguna de les prerrogatives, com diu el dictamen del Consell. Perquè si no, senyories, si no, són bufes de pato. Hi ha voluntat o no hi ha voluntat d'abordar aquest debat? Nosaltres el portem així, el posem damunt de la taula. Opinions poden haver de diversos gustos. Nosaltres en tenim la nostra. Tenim la nostra proposta, derogació d'una llei d'expresidents que va ser imposada per una majoria parlamentària sense un debat i una tramitació ordinària. Si tenen una altra proposta, senyories del grup socialista, poden votar a favor, no cal que s'abstinguen. Vostès voten a favor i després en el tràmit d'esmenes plantegen que en compte de l'article únic de derogació i és que en altres articles per a modificar els articles de la llei. Crec que és el que va fer el grup Compromís. Nosaltres acceptarem perfectament el vot afirmatiu en aquest sentit i després ja farem el debat. Què farà el grup popular? Tancar fileres amb una forma d'entendre l'exercici de la política que nosaltres rebutgem de plànol. Així que en les seues mans està i cadascú que diga quina posició té i que es retrate. Moltes gràcies, senyor Blanco. Per a tot en contra, il·lustre diputat, senyor Alfredo Castelló, del grup parlamentari popular, té la paraula. Gracias, señor presidente. Pues nos encontramos con una propuesta de reforma, una derogación de la Ley del Estatuto de Expresidentes que es inaudita. En ninguna comunidad autónoma nadie ha presentado la derogación de la ley vigente sobre el Estatuto de Expresidentes y aquí Izquierda Unida nos la trae. No por primera vez, sino por segunda vez, donde ya en varias ocasiones, creo que ya son cinco, ha demostrado su obstinación y su contumacia a la hora de buscar la derogación de esta ley de expresidentes, que no solo no se encuentra entre ninguna de las 200 prioridades de nuestros ciudadanos ni de sus 200 preocupaciones, sino que, como verán, al inicio de este debate, he contado, éramos 38 diputados y, como ven en las troneras de la prensa, como se dice en términos taurinos, hay mucho cemento. Porque realmente, señor Blanco, esto es una cuestión que hoy en día, con la que cae, no interesa a nadie. Sí, posiblemente a ustedes. Posiblemente a ustedes les guste cada cierto tiempo dar vueltas o decir que si el señor Camps no está... Si el señor Camps estuviera hoy en este debate, señor Blanco, usted diría que tiene la cara muy dura porque en un debate que le afecta a él personalmente debería haberse abstenido, cosa que su lideresa, doña Tania Sánchez, se podía haber aplicado también en algunas otras cuestiones, lo de haberse abstenido. Aquí usted ha planteado en estas Cortes, en este periodo de sesiones, muchas cuestiones que tienen que ver con lo que para usted es prioritario. Y eso se demuestra con las proposiciones de ley. De la misma forma que el Gobierno ha presentado cuestiones que ha entendido que es prioritario. Y esto, para este Gobierno, como queda claro después de el posicionamiento que hizo con aquel criterio que usted ha leído, no es una cuestión prioritaria. Porque, de hecho, no lo ha traído. Y nosotros, lógicamente, lo vamos a apoyar en ese sentido. ¿Qué ha traído Esquerra Unida? ¿Qué es prioritario para Esquerra Unida en estas Cortes? Pues mire, ustedes han traído 11 proposiciones a estas Cortes en lo que va de legislatura. Dos respecto al tema del Estatuto de Expresidentes. Tres para modificar el reglamento. Una del fracking, una sobre vivienda, otra para la modificación del decreto de ley y dos sobre cuestión de un decreto de ley y dos sobre cuestiones que no son competencia de esta Cámara. Esas son sus prioridades y esas son sus propuestas. Como verá, ninguna de ellas tiene que ver ni con el empleo, ni con la educación, ni con la formación, ni con la sanidad, ni con la economía. No tienen nada que ver con las personas. Tienen que ver con sus cosas, con sus ideas de políticos sobre cosas de políticos. Pero no tienen que ver con mejorar la vida de las personas de una forma sustancial, salvo dos, se lo reconozco.
¿A qué se ha dedicado el Gobierno? Porque usted habla del alud legislativo, pero no cuenta de verdad qué es lo que ha hecho el Gobierno. Antes se lo ha dicho el presidente respecto a que hoy no hablan de empleo, hoy no hablan de economía, pero ni lo han hecho hoy, ni lo han hecho nunca a lo largo de esta legislatura, salvo cuando ha ido especialmente mal, para recalcar que iba especialmente mal. Fíjese, el Consell sí que ha marcado cuáles son sus prioridades, al igual que ustedes. Las suyas no tenían nada que ver con las personas. Fíjese el Gobierno lo que ha hecho. Ha traído una de medidas urgentes para el tema de las ATES. Ha traído una para la iniciativa empresarial al emprendedor, a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas. Ha traído otra ley que aprobamos en estas Cortes de medidas urgentes de apoyo y de impulso a la actividad comercial y a la eliminación de cargas administrativas. Una ley de regulación de organismos de certificación administrativa que ha agilizado y mucho las tramitaciones de la implantación de empresas. De reestructuración y racionalización del sector público, absolutamente importante. Del Comité Económico y Social, de puertos, de ordenación del territorio, de urbanismo y de pasaje, de calidad y control ambiental de las actividades. O sea, cosas que tienen que ver con la recuperación económica. Leyes que inciden directamente en la mejora de la situación económica, en la generación de empleo, en quitar trabas a las empresas. Ustedes no han estado por esa labor. También se ha preocupado de temas de bienestar, como la ley de salud que aprobamos recientemente, o la ley integral contra la violencia de mujer que Marisol... La señora Linares no me perdonaría que no les recordara que cuando se aprobó aquella ley ustedes estaban fuera, estaban ejerciendo su derecho a huelga, como los catorceañeros que ahora también pueden ejercer su derecho a huelga de forma irresponsable, pienso, porque esta era su responsabilidad y no otra. De todas formas, hemos aprobado más leyes que tienen que ver con la cuestión social. La Carta de Derechos Sociales. Se han hecho también la ley de uniones de hecho. Esa ha sido la prioridad del Consejo. Esas han sido las cuestiones en las que están marcando la pauta en la Comunidad Valenciana. Cuestiones que interesan a la gente, más los proyectos de ley que saben que tenemos actualmente en tramitación y que tienen que ver, y mucho, con el tema de la participación y la transparencia. Les recuerdo la reforma del reglamento o del estatuto de aquella comisión de la que salieron corriendo. Es decir, en esas prioridades del Consejo no está la regulación del estatuto de los expresidentes. Me parece normal, señor Blanco, como le parece absolutamente normal a la sociedad valenciana. Está en esa agenda legislativa mejorar la situación económica, como se ha hecho y se está haciendo, mejorar la situación social de las personas, como se ha hecho y se está haciendo, o como en la legislación que tenemos en trámite, mejorar la transparencia o mejorar la participación de los ciudadanos en la vida política y en la vida pública. Al final parece que esos 20 años, que le voy a reconocer que sí que llevan consigo alguna cosa negativa a gobernar tanto tiempo, pero me reconocerá usted también que estar 20 años en la oposición también marca, ¿no? De alguna forma les deja muy señalados, muy tocados, muy entumecidos, muy separados del suelo, muy sin capacidad de ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que piden los ciudadanos en nuestra comunidad. Claro, ustedes que se dedican también a pagar costas por páginas web con rimas zafias respecto a apellidos de arquitectos con el dinero de todos los ciudadanos, ¿qué les voy a contar de esto, señor Blanco? Hombre, ustedes supongo... No, yo no digo que habéis robado dinero, ¿no? Señorías, por favor, no dialoguen. Vosotros tenéis subvenciones públicas, eso es un privilegio de los partidos políticos, tener subvenciones públicas, que ustedes lo dedican a eso. Cada uno lo puede dedicar a lo que estime conveniente. Ese es su problema. Y le voy a hacer una reflexión también. Imagínese que al final sale esto, ¿no? Y que se aprueba la derogación de esta ley. Y si usted lograra eso, le parecería que es para estar orgulloso. Pensaría que hoy se ha ganado bien el sueldo. ¿Cree que eso significaría la mejora para uno solo de los valencianos de la comunidad? ¿Cree que eso tendría algún efecto beneficioso para nuestra sociedad, para alguna persona, para alguna familia, para alguna empresa, para algún desempleado? Nosotros realmente pensamos que es una ley que no tiene ningún efecto positivo en nuestra sociedad. Al final, ustedes creo que con este tipo de proposiciones lo que quieren es, en cierta manera,
separarse de lo que se denomina por otros, con los que tienen una lucha feroz, casta. Parece que si ustedes hablan de estas cosas no son casta, y se equivocan. Se equivocan, señor Blanco, porque al final su escaño es igual que el mío, el despacho suyo es igual que el mío, supongo que algo mayor porque es síndico, o no, no lo sé. Tienen asesores igual que tiene nuestro grupo, le cambian el vaso igual que me lo cambian a mí, tiene un ordenador igual que el que tengo yo, como el que nos dieron a principios de legislatura, pisa el mismo parqué, el mismo mármol y la misma moqueta que piso yo, y al final, ¿sabe qué pasa, señor Blanco? Que todos somos casta, que usted es un privilegiado a ojos de todo el mundo, y que eso no lo va a quitar. No piense que por decir que los expresidentes son privilegiados, la gente va a empezar a pensar que usted no lo es. Usted es un privilegiado, como yo, como todos nosotros. En primer lugar, por nuestro sueldo. En segundo lugar, por nuestras condiciones de trabajo. En tercer lugar, porque representamos al pueblo valenciano. Y eso es un privilegio, poderlo desarrollar. Lo que hay que hacer también, señor Blanco, es hacer esta función con honor y hacerlo con toda la honestidad y hacerlo lo mejor posible, indudablemente, pero hacerlo convencido de que es un papel fundamental en democracia y que no hay que salir huyendo de las responsabilidades que nos dan los ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Castelló. De la réplica, señor Blanco. Señor Castelló, li veig fusta de líder de l'oposició, sincerament. Tal vegada a partir de juny, quan es constituïsquen les noves corts, en aquest estil que té vostè de perdonar vides, el seu partit li dona la confiança per a fer de cap de l'oposició i per a eixir a fer les preguntes al president. De moment, vostè pot continuar foguejant-se, perquè aquest és l'estil, el de cap de l'oposició, i no el de representant d'un grup que està recolzant un govern que ha fet un dictamen o es declara obert a revisar algun tipus de prerrogatives, i vostè puja així i no parla, no en parla. No ha dit res del contingut de la llei dels presidents. Res. No ha dit res. Jo he explicat quines són les prebendes que tenen. Cotxe oficial, xòfer eventual, assessors eventuals, oficina, local, pressupost, seguretat personal, que són membres nats del Consell Jurídic Consultiu. He explicat que no saben què fan, a qui reten comptes, quantes costen. Jo he donat arguments per a sustentar la meva proposta. I vostè puja així i sí, diu que hi ha molt pocs periodistes. Ara quan presenten vostès la seva PNL sobre un tema que és molt important, encara que no tenen cap credibilitat per abordar-lo, veurem quants periodistes hi ha. Això què té que veure? És que vostè, a més, me diu que les nostres prioritats estan marcades en les proposicions de llei que nosaltres hem presentat. Com si nosaltres no ferem esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana, com si nosaltres no ferem altre tipus d'iniciatives parlamentàries. Però desacredita la temàtica sobre la que versen les nostres proposicions de llei i després trau pit per als projectes de llei que dos anys i mig després aborden la mateixa temàtica i que presenta el Consell. Quan nosaltres proposem en l'any 2002 una proposició de llei de transparència, això no interessa als ciutadans. Quan el Consell, amb dos anys de retard, fa un projecte, un avantprojecte de llei de transparència, aleshores sí, és una bona prioritat. Tot aquest discurset de si jo me sentiria millor, de si jo solucionaria la vida d'algú, de si hi hauria algun aturat que poguera eixir endavant, si s'aprovara la presa en consideració d'aquesta proposició de llei, vostè ho repetirà quan debatim així la llei de senyes d'identitat, senyor Castelló? Quan vostès aproven la presa en consideració del projecte de llei de senyes d'identitat, vostè dirà que s'ha solucionat la vida de la gent? Que hi ha aturats o aturades que veuen millor el seu futur, que han trobat feina, famílies que poden encendre la calefacció i que vostè se sent orgullós de la seva tasca? En serio, és que quan uno utilitza aquest estil de perdonar vides i desqualificatori, primer s'ha de fer una certa autocrítica. Vostè diu que quan nosaltres presentem propostes de reforma del reglament de les Corts, les prioritats són negatives. I vostès ara tenen una proposta de reforma del reglament de les Corts. Quan nosaltres plantegem la reforma de l'Estatut d'Autonomia és que tenim unes prioritats de polítics per a polítics. I vostès ara plantegen una reforma de l'Estatut d'Autonomia. Sincerament, és que
no té coherència el que vostè diu i el que el seu grup fa. Nosaltres en aquest ple tenim una proposició de llei sobre la banca pública. Ahí està una de les nostres prioritats. Perquè volem el control ciutadà sobre l'economia. I vostè, en el llistat d'iniciatives legislatives que ha desgranat del Consell, parla de les ates per a burlar la legislació ambiental i la capacitat dels ajuntaments, de les grans superfícies comercials, de la reestructuració del sector públic per acomiadar a personal tirant al carrer a treballadors i treballadores, d'una legislació sobre control ambiental per a reduir precisament el control ambiental. Sincerament, les seues prioritats estan clarament marcades. Afavorir, com vostè ha dit, que les empreses tinguin menys controls i els treballadors i les treballadores menys drets també. I la ciutadania també menys drets. I clar, que tot això ho diga vostè, quan l'única proposició de llei que ha presentat el seu grup, l'única, va ser per a liquidar Radio Televisió Valenciana, per acabar amb els drets dels valencians i les valencianes, a tindre un mitjà de comunicació públic, plural, objectiu i de qualitat, que promoga el valencià, que vertebra el territori i que crea una opinió pública lliure, ja me contarà. En definitiva, vostè apenas ha esmentat al senyor Camps, al qual no sé per què vostès no sancionen com a membre del seu grup. No assistís mai, mai, ni a una sola comissió i a pràcticament cap ple. Vostè no té res a dir sobre la honorabilitat, sobre la dignitat d'una persona que fa ús dels privilegis d'aquesta llei que vostès no volen tocar i que apenas freqüenta aquest esport. No tenen res a dir. No tenen res a dir. Aquest estil xulès, aquest estil absolutament prepotent que gasten els diputats de l'oposició, quan vostè veu el senyor Camps, l'únic que li fa és la pilota. Quina vergonya. Gràcies, senyor Blanco. Torn de rèplica, senyor Castelló. Gracias, presidente. Realmente, señor Blanco, yo he intentado y creo que he conseguido no faltar al respeto a nadie. Antes le ha dicho prepotente al presidente, ha hablado de perdonavidas, de tono chulesco. No sé, parece que tenemos que aprender mucho de usted sobre esas cuestiones, ¿no? Porque, vamos, no solo me lo dice a mí, se lo dice al presidente de la Generalitat. Usted sabe mucho de lo que es ser portavoz de la oposición, ¿no? Porque dice que es el tono típico de la gente que es portavoz de la oposición. Usted sabrá que, como le digo, de eso conoce bastante mejor que nosotros sobre chulería, ser perdonavidas y ser prepotente. Ha hablado usted, curioso, ¿eh? Nosotros no solo presentamos proposiciones, sino que presentamos otras iniciativas. Hemos presentado una PNL sobre la banca pública. Parece que cuando a uno le recuerdan qué ha hecho durante casi 4 años y que no ha hecho ni una sola proposición de ley, perdón, 2, que tengan que ver con la mejora de vida de las personas y es de Izquierda Unida, debe molestar, ¿no? Veo que sí. Lo veo un poco molesto. Porque, claro, echas la vista atrás y dices, ¡buah! Total, que hemos estado 4 años para hacer esas proposiciones de ley. Nosotros que somos Izquierda Unida, debe ser duro. Porque yo sé qué es lo que usted piensa, para qué sirve una PNL. Se lo dijo al señor Rubio. Usted le dijo, no voy a decir que sea chulesco, pero dijo, árabe, sí que dirlos una coseta muy básica y que ya saben, don Angie Sons. Les lleis de estes cors se modifiquen a través de proposicions de llei, no proposicions no de llei. Avui estem debatent una proposició de llei presentada per Esquerra Unida per derogar una llei. Les PNL, jo entenc que així se fan per instar al Consell que faci alguna cosa, per instar al Congrés dels Diputats que faci alguna cosa, per fixar posició sobre determinats temes, per quan es tracta de fer una reforma legislativa que competa a esta cambra, perquè va ser aprovada la llei, etc. I vostè deia que el único que tenía realmente importancia para cambiar la realidad eran las proposiciones de ley. Y ya ha visto a qué se ha dedicado Izquierda Unida en esta Cámara durante 4 años. Desde luego no a mejorar la vida de la gente, que a eso es a lo que se ha dedicado precisamente el Consejo al que apoya mi grupo parlamentario. Además, ustedes caen en unas incoherencias realmente importantes.
Cuando digo que es una proposición de ley inaudita, porque significa la derogación del estatuto de expresidentes, digo la verdad, en ningún parlamento autonómico se ha presentado semejante ley, en ninguno. Pero además, fíjense ustedes, en Cataluña, cuyo algunos expresidentes, digamos, que no están pasando por sus mejores momentos ni son ningún tipo de ejemplo para la humanidad, resulta que hay asignaciones mensuales, pensiones vitalicias, pensiones de viudedad, oficinas, hay un régimen estatutario, incluso sus herederos pueden seguir percibiendo la pensión, y que además todo eso lo fija el gobierno. No se fija por ley, por las Cortes, sino cada uno de los gobiernos que haya en cada momento. Igual que pasa en Andalucía y en Galicia, ¿eh? Aquí hemos sido claros al menos, y se hizo un acuerdo parlamentario y se fijaron esas condiciones. Ahí se fija todo eso, pero se deja que lo haga el gobierno. ¿Han presentado ustedes alguna enmienda, señor Blanco, allí? Sí, acaban de presentar una enmienda de modificación que no afecta para nada a ninguno de los términos de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña. Lo mismo le digo en Galicia, lo mismo, que precisamente se modificó para dar más derechos a los expresidentes cuando gobernaban el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, primos de nuestros amigos de Compromís. En ese momento se modificó el Estatuto de los Presidentes, precisamente durante los 4 años que hubo ese bipartito. O en Andalucía. ¿Han presentado ustedes una ley para modificar el Estatuto de los Presidentes en Andalucía? Que tenemos ni más ni menos que imputados a Chávez y a Griñán por delitos de malversación y prevaricación de 855 millones de euros. Oiga, ¿a qué se dedica Izquierda Unida allí? Es que está gobernando. Lo último que ha dicho es que va a seguir apoyando al gobierno hasta más allá de mayo. Es lo último que ha dicho. ¿Han presentado algo ustedes allí? Señor Blanco, es que son gobierno y no han hecho absolutamente nada. Simplemente se anuló la pensión vitalicia y se han mantenido absolutamente todos los derechos de los expresidentes. Allí el lema en Andalucía de Izquierda Unida debe ser como el de la propia Andalucía. Izquierda Unida por sí, por los pueblos y por la humanidad. Sean un poquito más coherentes, señor Blanco, o nadie se los creerá. Ustedes, como le dijo Maragall en su momento a Ciu, tienen un problema que cada día les preocupa más, y ese problema se llama 5%. Muchas gracias, señor Garcelló. Per a fixar la posición del Grupo Parlamentario Compromís, la ilustre diputada señora Mónica Oltra, de la palabra. Gracias, señor presidente. En noviembre de 2011 debatíamos así ya, un año antes que la primera proposición que va a presentar Esquerra Unida, debatíamos una propuesta de reforma que vam dur el Grupo Compromís a esta Cámara, que lleva a tindre el honor de defensar, y efectivamente en aquel momento era una propuesta de reforma que yo creo que era y será necesaria. Vaig a per davant que anem a votar a favor de la admisión a trámite de la seva propuesta, ben entès, com vostè ja ha avançat, que nosaltres no defensem la derogació d'aquesta llei, sinó la reforma d'aquesta llei. Entre altres coses, per lo mateix que plantejàvem en novembre de 2011, una proposta que havíem presentat en juliol d'aquell mateix any, on teníem un president a punt de sentar-se a ser jutjat per un cas de corrupció, quan la corrupció política començava a estar generalitzada i també aixina se reflectia en els mitjans de comunicació. En aquella proposta plantejàvem que les incompatibilitats de l'exercici d'un expresident tenien que estar en una llei. Plantejàvem que un president condemnat per una sentència ferma no podria ser... Senyories, per favor, guarden silenci. Continuem. No podria ser subjecte
de aquestes prerrogatives. Li diem al Partit Popular, en aquell cas el senyor Marí Olano, que feia la defensa, que confonien drets amb prerrogatives, que no és el mateix un dret que una prerrogativa. Dèiem que el Consell Jurídic Consultiu, els seus membres, no tindrien que assessorar a cap empresa i que això fos incompatible. Miren, probablement, si hagueren aprovat en aquell moment la llei que nosaltres proposaven, el senyor Fliquete no haguera tingut els problemes que ha tingut d'estar assessorant una empresa i al mateix temps estar fent un dictamen sobre la mateixa matèria. Senyor Fliquete, que el grup popular va proposar per estar en el Consell Jurídic Consultiu. Però bé, en aquell moment també el dictamen del Consell deia que era desfavorable a la nostra reforma i que a més ells estaven oberts a discutir aquestes prerrogatives i que això s'anava a legislar. Avui és el dia que posteriorment Esquerra Unida va presentar una proposta de derogació, posteriorment el Partit Socialista també va presentar una proposta de reforma i totes han sigut rebutjades per la majoria del Partit Popular. I miren, és possible que entre les 200 prioritats dels ciutadans no estigui la d'eliminar les prerrogatives dels presidents, és possible. També és possible que si als ciutadans se'ls preguntara si volen que els expresidents tinguin prerrogatives, vostès s'imaginen quin seria el resultat? El que passa és que jo no vull entrar en un debat absolutament demagògic sobre aquest tema, precisament perquè sí que crec que s'ha de regular les incompatibilitats que un president ha de tindre després del seu mandat. Per què? Perquè un president o una expresidenta no és una persona normal, per molt que mos vulguem clavar això en el cap. No ho és, perquè ha tingut contactes, ha tingut poder, coneix a les grans esferes empresarials per a l'exercici del seu càrrec. I nosaltres entenem que aquest coneixement, aquesta postura de poder, no pot ser emprada després d'acabar el seu mandat per afavorir els interessos d'uns o altres, o per afavorir els interessos empresarials d'uns o altres, o per acabar en el Consell d'Administració d'una empresa que potser ell mateix ha decidit privatitzar amb el seu vot. I això, en una comunitat autònoma on no tenim una llei d'incompatibilitats dels càrrecs, de les persones amb càrrec públic, com tenen en altres comunitats autònomes, doncs derogar el poquet que n'hi ha, a mi em sembla que no és el correcte. Hem de reformar i hem de llogar bé quin és l'estatus institucional, quin és el tractament honorífic, per què no, que se li deu donar als expresidents o expresidentes, però també quines són les seues obligacions de decoro, de dignitat, d'incompatibilitat, què és el que pot fer i què és el que no. Perquè un expresident ho ha de ser de tots, igual que un president ho ha de ser de tots, per molt que el partidisme galopant que envaeix la política, malauradament, perquè la política s'ha substituït pel partidisme, no ho veig així. Però un expresident en cap cas hauria d'intervindre per a protegir els interessos d'uns front a altres. I això ha d'estar en una llei. Però en qualsevol cas, jo crec, senyor Blanco, que hem d'abordar aquest debat. I per això el nostre grup votarà a favor. I si s'admet a tràmit, com seria desitjable, farem esmenes de reforma d'una llei que considerem que no respon als temps que estan, ni moral, ni política, ni econòmicament, però també a la necessitat de limitar el poder de les persones que han exercit un càrrec públic, també una vegada han cessat en aquest càrrec. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyora Oltra, per avisar la posició del grup parlamentari socialista. L'il·lustre diputat, senyor Rafael Rubio, té la paraula. Gracias, señor presidente. Dos puntualizaciones antes de manifestar nuestra opinión al representante del Partido Popular. Tres, voy a hacer uso de un privilegio, que es beber agua. Dos, el señor Chávez y el señor Griñán no están imputados. Y tres, para que le quede claro, la señora Cospedal sí que planteó una reforma del Estatuto de los Expresidentes en Castilla-La Mancha. Lo planteó, derogación. Por lo cual, lo derogación, aquí está. No, derogación. Lo planteó la señora Cospedal en el boletín oficial, lo puede leer, de las Cortes Valencianas, la sesión plenaria del 20 de junio del 2013. Por tanto, sí que existe esa cuestión. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos planteado aquí, bien decía la señora Oltra, que es la quinta vez que esto se discute en esta legislatura, planteamos aquí un proyecto de ley
donde modificábamos el estatuto de los expresidentes. Concretamente, pedíamos la supresión de la oficina, personal de apoyo, conductor, etcétera. Pedíamos que la condición de miembro de consejo consultivo fuera incompatible con cualquier otra condición, pero no solo para los expresidentes, también para los demás miembros del consejo consultivo, y no nos encontraríamos hoy que todavía hasta ahora no ha pedido su comparecencia el presidente del consejo del Jurí Consultivo por el tema de una empresa ligada con el Palau de les Arts. Había que pedirlo para todos también. Y la tercera cuestión, que el tema de la seguridad estuviera vinculado a cuestiones estrictamente que se fueran percibidas por la policía. Pedimos esas cuestiones y ustedes lo rechazaron. Entonces el momento fue que no tocaba, que eso había que hacerlo en el contexto más global, que había que hacer no sé qué tema, en fin, cuestión que ustedes no quisieron. Vamos a ver, había una cuarta cuestión que pedíamos, y es que si alguien, un expresidente, es condenado, evidentemente perdería cualquier tipo de prerrogativa o privilegio que le pudiera dar la condición de expresidente. Nosotros estamos orgullosos de nuestro presidente. Nosotros estamos orgullosos de la gestión que hizo el señor Lerma, que modernizó, creó las estructuras de la Generalitat Valenciana, que sentó las bases del Estado de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana y que, sin duda alguna, fue honesto como gestor y se fue absolutamente con las manos limpias de esta gestión que hizo al frente de la Generalitat. Yo no sé, ustedes no pueden decir lo mismo, ni del señor Olivas, que hundió una caja y está ahora siendo juzgado, ni el señor Camps, que ha llevado a la ruina, al paro, a la corrupción a esta Comunidad Valenciana y que ahora está, le ha solicitado la Fiscalía que pueda ser también imputado. Y qué decir del señor Zaplana, que es verdad que no está en ninguna cuestión judicial de momento, pero que sin duda alguna fue el que puso los cimientos que luego el señor Camps vino a desarrollar con su gestión. Por tanto, esa es la situación. Ahora bien, a nosotros nos ha interpelado el señor Blanco diciendo: ¿tienen ustedes la oportunidad de que se tramite o no se deje de tramitar? Mire, señor Blanco, no se va a tramitar porque el Partido Popular ha votado que no. Va a votar que no, lo ha dicho su representante. Y nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener, señor Blanco, se lo explicamos, porque entendemos que en este momento, aunque se tramitara, no iba a dar tiempo. Nosotros traeremos en la próxima legislatura, en el primer mandato, con el Gobierno que presidirá, en este caso, un socialista, una propuesta de ley para modificar el estatuto de los expresidentes. Ese es el compromiso que adquirimos en su día, cuando traímos el proyecto de ley y fue enviado a Toriles, como les gusta la expresión en este caso, al Partido Popular, y a lo que nos comprometemos, ya lo hicimos en aquel momento, en el año 2013, y lo volvemos a decir ahora, a hacer en su momento ese cambio. ¿Por qué? Sin duda alguna, la figura del expresidente debe ser una figura que llene de orgullo a los valencianos, que no se puede meter, desde nuestro punto de vista, ni mucho menos a todos, en el mismo círculo, que nada tiene que ver la gestión honorable, en este caso, de un presidente como fue el señor Lerma, con la gestión posterior de otros presidentes que han venido. Y como no hay que confundir tampoco a la opinión pública, en un totum revolutum entendemos que no es lo más conveniente. Estamos claramente en contra de cualquier cosa que suene a privilegio. Y por eso, en el año 2013, en junio de 2013, trajimos a discutir en esta Cámara nuestro proyecto de ley. Proyecto de ley que era clarísimo y que, evidentemente, si el Partido Popular hubiese apoyado la tramitación, hoy estaríamos ante una situación nueva. Es evidente que a ellos no les interesa cambiar cualquier estatus. ¿Cómo van a cambiar el estatus del señor Camps si la gran bancada que se sienta aquí le debe sentarse al propio señor Camps? Y una diferencia también a un parlamentario que ha subido aquí y dice: todos tenemos los mismos privilegios. Mire, nosotros nunca hemos cobrado ningún sobresueldo. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Sí. Per a què demana, senyor Blanco, la paraula? Perquè ha sigut contradit en els meus arguments. Per a rèplica, senyor Rubio. Molt bé. Té vostè la paraula. Bé, ja coneguem les posicions, són les mateixes que fa més de dos anys. Són respectables, evidentment.
Pero yo creo que hay argumentacions que no se sostenen, señor Rubio. Dir que vostès s'abstenen perquè, de tota manera, el PP va a votar en contra és fer dependre la seva posició de la posició d'un altre grup. I això jo crec que no és massa comprensible. I la segona raó, i és que no va donar temps a que es tramite, tampoc me sembla que sigui raonable. Vostè pren posició, el seu grup pren posició. Tal vegada en el proper ple tinguem altres proposicions de llei i el seu grup les vota a favor, i farà bé, si és que s'han de votar a favor. No crec que siga una bona excusa dir que no va donar temps. Val? Tampoc crec que siga un bon argument dir que nosaltres estem en el plantejament de la derogació diguem que tots els expresidents són iguals, ni molt menys. Qui fa una llei d'expresidents és qui tracta per igual a tots els expresidents. Jo insistisc, la dignitat, la honorabilitat dels expresidents, com la de qualsevol altra persona, té a veure amb el seu comportament. Per últim, dir que la posició de vot del grup Compromís és coincident, però en el debat sí que ha exposat que preferirien una reforma i no una derogació. És una qüestió que se pot estudiar, però també és de veres que l'argument emprat per a plantejar aquesta reforma, que és la necessitat d'establir unes incompatibilitats, nosaltres el compartim i pensem que seria segurament més adient fer-ho en una llei d'incompatibilitats, no solament dels expresidents, sinó tots els ex alts càrrecs de la Generalitat Valenciana. També un conseller té accés a informació, relacions amb persones poderoses a les que després podria afavorir. Per tant, ens alegra coincidir en la posició de vot. Jo crec que en el fons coincidim en l'esperit que ens impulsa a votar a favor, però nosaltres pensem que seria més raonable derogar un estatut d'expresidents, que es diu així, estatut, perquè dona estatus, i fer una proposta de llei d'incompatibilitats que siga molt estricta i que garantisca la separació entre allò públic i allò privat, i que ningú utilitzi les relacions, els contactes, la informació a la que ha accedit ostentant un càrrec de representació o un càrrec executiu per a després afavorir empreses privades amb les quals ha pogut tenir relació. Gràcies. Gràcies, senyor Blanco. Senyor Rubio, per a rèplica. Gràcies, senyor presidente. Señor Blanco, mire, nosotros nos abstenemos, hemos dado unas razones, a usted le puede parecer que, mire, no es suficiente lo de que si no tiene tiempo para tramitar, etcétera, pero le voy a decir una, porque yo creo que ahí no hay que sacar las cosas de contexto. Lo que hace igualar la posición de todos los presidentes es la supresión pura y dura de la ley. Eso es lo que hace igualar la posición de todos los presidentes, señor Blanco. Cuando se pide la supresión, a todos afecta por lo mismo. Por eso nosotros, en junio del 2013, perdón, en abril del 2013, planteamos una modificación de la ley y decíamos claramente lo que le he dicho en la trona. Entre otras cosas, estaba el tema de las incompatibilidades. Y como no queremos meter en la misma cesta a todos, porque no todos son iguales, y porque ha habido un presidente honorable que sentó las bases del Estado de Bienestar en la Comunidad Valenciana, no queremos mezclarlo con otros presidentes que entendemos no son nada honorables. Y, por tanto, hicimos la modificación de la ley con aspectos muy concretos, como le hemos dicho. Por tanto, desde esa perspectiva, nos abstenemos. No hay otro tipo de cuestión. Y, señor Blanco, y acabo con esto. Miren, en Extremadura, ustedes... No, no, no le voy a aplicar el mismo criterio que el Partido Popular. No se preocupe, no se preocupe. Pero es que... No, no le hablo de Andalucía. No, le digo, señor Blanco... No, no, no. Ustedes y nosotros no somos lo mismo. Usted es Izquierda Unida, nosotros somos el Grupo Socialista. No pasa nada, pero le quiero recordar, porque es bueno, por lo que usted dice, y lo digo porque hace escasamente han aprobado una ley, muy poquito, el 18 de febrero, la ley 1/2014 de 18 de febrero, sobre, entre otras cosas, afectaba a la figura de los presidentes. Y ahí, en Extremadura, ustedes han adoptado, con un buen criterio, que me parece correcto, que los expresidentes de la Comunidad Autónoma Extremeña sean miembros del Consejo Jurídico Consultivo de Extremadura. Me parece bien que probablemente en su texto, que ustedes estén pensando, podrían también incluirlo, pero llevarnos a la cuestión de la supresión, que iguala a todos en el sentido negativo, es lo que nosotros no hemos entrado. Por todo lo demás, señor Blanco, el espíritu lo podemos compartir, las cuestiones de endometización, y nos abstenemos. Usted y nosotros somos lo mismo, aunque converjamos en cosas. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Senyories, finalitzat el debat, passarem a la votació d'aquest
punto del orden del día, el cuarto. Señorías, comienza la votación. Que no, ¿eh? Votos a favor, no. Votos en contra, 47. Abstenciones, 31.